Salgamos. ¿Y ciertos dolores de oído pueden tener relación con problemas esófago o de esófago laringe? Efectivamente. En tumores desarrollados, sobre todo en la porción inferior de la faringe o en la porción alta de la laringe, sí que producen por un reflejo dolor en el oído. Pero ese es un signo tardío del desarrollo de un tumor y suelen ser tumores muy evolucionados. Cuando ya duele el oído, amén de que el tumor debe ser grande para afectar las estructuras de la sensibilidad de esa zona que llegan hasta el oído, son tumores en estadios muy avanzados. Y el mal estado de la boca, el mal estado de la boca que siempre se ha dicho que es un caldo de cultivo a mil enfermedades como consecuencia, ¿no? El mal estado de la boca, ¿puede ser también el mal estado de la boca un factor que determine ciertas enfermedades de esófago laringe? En la laringe, en el esófago no se considera un factor determinante, sí en la propia cavidad oral, sobre todo en el suelo de la boca, menor en la lengua móvil, en la base de la lengua sí, y en el suelo de la boca sí, es un factor coadyuvante, digamos. De todas formas, también esos hábitos, esos malos hábitos de salud, digamos que también incluyen el mal hábito del descuido de la cavidad oral, es decir, también en un terreno subyacente se puede colocar la psicología del propio paciente. Le lleva a descuidar la laringe, claro, la faringe, la boca, todo su organismo, su estado de ánimo, por supuesto que también cuenta, y no es un disparate, en mi consideración, pensar que ese problema tan grave y que parece que tiene una encarnación, una estructura tan orgánica, tan del cuerpo, tenga que ver con una alteración psicológica, espiritual. Totalmente, totalmente, doctor. Y la irritación de garganta, que no desaparece, que está constantemente, bien y va y viene, debe ser motivo siempre de evaluación médica. Una alteración que se mantiene y está y no está y viene y no viene, debe de ser motivo de que algo ahí va mal y hacer una consulta, doctor. Una consulta, pues, preventivamente no está mal. De todas formas, como comentábamos hace un momento, las molestias, digamos, entre comillas, en la garganta son tan frecuentes. Toda la población, pues, las padece, tiene su propia experiencia, notan, o se nota perfectamente, que es una situación de va y ven, en que unas veces sí, otras veces no, y realmente por la enorme frecuencia que tienen las molestias inespecíficas de la garganta, sería, pues, prácticamente es un imposible en el quehacer diario, revisarse todo el mundo en todo momento porque tiene una molestia en la garganta, amén de que no conduciría a nada. Los screening preventivos del cáncer tienen que estar muy fundamentados, muy bien llevados y rara vez mejoran ni siquiera el pronóstico del proceso. Aunque estuviéramos viendo continuamente a toda la población, posiblemente no mejoraríamos el resultado del tratamiento de ese pequeño porcentaje de población que realmente padece un tumor. Doctor, ¿qué es lo que la importancia de la garganta, que es tan susceptible a marcarnos siempre que algo va mal? ¿Qué se cuece ahí? ¿Qué es lo que determina esas alteraciones que a veces son tan notorias a través también de alteraciones de garganta, aunque esto también nos dice todas estas cosas, pero si una fiebre, cualquier cosa, garganta, si eso, ¿qué tenemos ahí que nos protege? Pues, en primer lugar, la sensibilidad es muy grande y necesitamos el organismo en su desarrollo evolutivo, pues se ha organizado de tal forma que, dado que la garganta es el lugar de entrada del alimento y el lugar de entrada de ese otro alimento imprescindible, que es el aire, para vivir, pues ha organizado un sistema muy complejo de sensibilidades. Es capaz de discriminar toda la sensibilidad táctil y la sensibilidad gustativa y una parte de la sensibilidad olfativa para detectar
enseguida pues elementos que no son favorables, elementos que no son extraños. Pero por eso esa extraordinaria sensibilidad lleva a que pequeñas alteraciones en el medio ambiente las captemos, ya que también la garganta, el organismo se preocupe de tenerla muy defendida. El primer punto de contacto de nuestro mundo interior con el mundo exterior es precisamente la garganta. Bueno, tiene razón. Doctor, ¿y por qué es la enfermedad del beso, pongamos así, es la más entendida, ¿no? ¿Por qué la enfermedad del beso se extiende tanto? ¿Qué es lo que, qué caldo de cultivo de bichos fomentan ahí para que cierta población la haya tenido sin saber, ¿no? Que la ha tenido y una analítica pues le aparezca que fue, que la padeció. ¿Qué hay de también respecto a todo eso? En nuestro medio, la cantidad de pacientes que han tenido contacto con el virus de este Imbar, que es el que origina la enfermedad, es enorme. Y efectivamente, en ocasiones pues pasa desapercibida. Y otras veces, en la adolescencia, que es el momento de mayor incidencia, posiblemente pasa, porque los síntomas son muy parecidos, con una amigdalitis. Y se ha diagnosticado de amigdalitis. Uh-huh. Como además se resuelve espontáneamente, sin mayores alteraciones en la generalidad de los casos, no se hace una indagación más profunda, que por otra parte no tiene mayor interés que el del diagnóstico inmediato, porque no tiene ningún efecto terapéutico. Uh-huh. Esta enfermedad es autolimitada y se cura por sí sola, a pesar del aspecto alarmante que tienen, porque se inflaman los ganglios del cuello, produce pues un gran dolor, molestias, y puede afectar a otros órganos. Pues es clásico y ya es casi de todo el mundo conocido, pues que puede afectar al hígado en pequeña escala, puede afectar a otros órganos, pero realmente es una enfermedad que cursa pues de una manera absolutamente benigna en la inmensa mayoría de los casos. Y el diagnóstico precoz, en estos problemas de cuello, boca, ¿son síntomas suficientes para llegar a tiempo? El diagnóstico, por ejemplo, usted es una persona que siempre que se va a su consulta separa mucho en lo que es los ganglios linfáticos. ¿Ese sí, el ganglio linfático, la cadena linfática, para usted un objetivo amplio para saber cómo está el paciente, doctor? Efectivamente. Los ganglios linfáticos pues dan síntomas de que hay un proceso cuando se hacen visibles o se hacen palpables o se hacen evidentes, que hay un proceso detrás que los origina. Explorar los ganglios es fundamental dentro de lo que es la exploración de la vía aerodigestiva superior, de la garganta en general, porque, como es de conocimiento común, los problemas severos, los tumores, tienden a difundir hacia los ganglios linfáticos. En nuestra área, siempre a los ganglios linfáticos del cuello. Y las enfermedades inflamatorias, que no tienen, digamos, mayor trascendencia, mayor gravedad, o que se pueden resolver, también afectan al desarrollo, al crecimiento, en ese momento, de los ganglios linfáticos. El ganglio linfático es una barrera, pero al mismo tiempo es un lugar de difusión de enfermedades graves, como el cáncer en la vía aerodigestiva. Entonces, la exploración tiene que ser precisa, inmediata, hacerse al mismo tiempo y evaluar la presencia de ganglios y cómo son esos ganglios, si son grandes, si son pequeños, si son dolorosos, si están adheridos, la consistencia, y luego con exploraciones complementarias llegar más lejos si efectivamente están afectados por una enfermedad de vecindad, que puede ser una enfermedad inflamatoria banal o afectados por una neoplasia. Y entran dentro también del tratamiento de la neoplasia. Parece mentira que una exploración por un profesional tan sencilla, doctor, de primera partida, ¿no?, que pueda hallar usted estándole marcando ciertos grados de dolencia, ¿no? Engrandecimiento de las glándulas salivares. ¿Por qué se engrandan las glándulas salivares, doctor? Y que, sobre todo, ¿qué puede haber tras de ello? En las glándulas salivares, también de tradición, que se va perdiendo. El primer agrandamiento difuso es el que ocasionaba la parotiditis, aquello que se llamaron tradicionalmente paperas. Pero es una enfermedad
que hacía ver a las personas que existían glándulas salivares y que podían enfermar. A través de los programas de vacunación, de prevención, pues las paperas han dejado de prácticamente de existir. Es raro ver ya una parotiditis vírica, porque casi toda la población está vacunada. Y otros problemas, que son mucho más severos que los puramente infecciosos de las glándulas salivares, pues las hacen cobrar relieve. Los tumores de las glándulas salivares muchas veces, además, solo dan síntomas porque la glándula, o la glándula parótida, está situada pues, en la cara, en la rama ascendente de la mandíbula, las glándulas submaxilares, que están por debajo de la mandíbula, generalmente cuando hay un proceso tumoral se agrandan, pero es el único síntoma. Para que haya otros síntomas asociados, como puede ser el dolor, tiene que ser desarrollo de tumor muy grande, y como realmente son visibles, se exploran directamente a la inspección, o el paciente se da cuenta de su proceso, se acude inmediatamente. Las glándulas salivares, actualmente la mayor incidencia de problemas, desde luego, son los tumores. Los procesos inflamatorios o degenerativos son mucho más raros y no tienen mayor trascendencia. Y la patología tumoral, aunque no es tan frecuente como los tumores de la vía aerodigestiva, de la garganta, tiene una frecuencia realmente notable. Y las posibilidades de tratamiento son grandes. Afortunadamente, muchos de estos tumores no son de entrada malignos. Son tumores que se desarrollan generalmente en la glándula parótida y el pronóstico, tratados adecuadamente en conjunto, es bueno. Tumores malignos de las glándulas salivares, por ser un tejido muy diferenciado, no son frecuentes. Nos alegra. Y dolor, doctor, el cuello. ¿El cuello puede ser un campo fértil o es un campo fértil para ciertos tumores? Otros tumores, aparte de los derivados de los tumores de la garganta, también tienen manifestaciones en el cuello, fundamentalmente en los ganglios linfáticos, afectos de un proceso neoplásico muy común que cae fuera un poco del ámbito de nuestra especialidad, que son los linfomas. El cuello es una región que tiene gran cantidad de ganglios linfáticos y se afecta muy a menudo por linfomas. En ese caso, la labor nuestra es más de diagnóstico y de conducir al paciente hacia los médicos que les van a tratar, que en general son los hematólogos, pero dada la frecuencia que posible va en aumento, posiblemente está aumentando la frecuencia de linfomas, cualquier paciente que note un bulto en el cuello, antes de intentar saber por sus propios medios si se trata de una enfermedad benigna o de un proceso maligno, pues debido a una inflamación de vecindad, debe consultar. Cualquier bulto en el cuello debe ser motivo de consulta prácticamente inmediata. Es cierto que la inmensa mayoría del crecimiento de los ganglios linfáticos del cuello no es secundaria a un tumor, no tiene que ver con tumores, pero dada la gravedad o la trascendencia del diagnóstico, y como decíamos, del diagnóstico precoz, sí que cualquier bulto en el cuello inmediatamente se debe consultar. Tiene que valorarse. Siempre que los ganglios linfáticos se inflaman, quiere decir que algo va mal. Ahí digamos, un contador, si no ciencia exacta, casi, ¿no? Eso es un rotundo sí. Va mal, efectivamente. Cuando un ganglio linfático aumenta de tamaño, es que algo va mal.